Buenas gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Antes de arrancar con el video les quiero explicar más o menos de qué trata esta sección llamada Rastreador. Básicamente todos los meses voy a traer un invitado al cual hacemos una entrevista, debatimos, bla bla bla, y la última sección es esta, el Rastreador. Aquí yo le hago 10 preguntas sobre su serie favorita, en este caso le hacemos a Júpiter Z sobre Dragon Ball, pero podemos traer a alguien cualquiera que prefiera Naruto, One Piece, etc. Cuestión que estas preguntas en sí son bastante complicadas, y cada una tiene una puntuación con Ki. Las preguntas van aumentando de dificultad conforme vayan pasando y también van aumentando su valor. Por ejemplo, la pregunta número 10 está hecha para ser imposible de responder. Y si la respondes, bueno, te llevas un montonazo de puntos. Y en el hipotético caso en el que el invitado no responda ninguna de las preguntas de manera correcta, no es que le vamos a poner 0 unidades de ki, sino que le vamos a poner 8000 unidades de ki. Con el meme de Vegeta de es más de 8000. Así que nada, espero que se haya entendido y vamos a pasar ahora sí al video. Pero antes, aclarar dos cositas más y cerramos y empezamos, ¿dale? Primero quiero recordarles que este es un contenido resubido porque en realidad esto pasó en un directo en mi canal de Twitch que lo tenés aquí y que para entender el chiste del final del video les dejo el siguiente clip. Ahora sí, después del clip, arrancamos. La pregunta 10 está hecha para que prácticamente sea imposible de saber, ¿entendés? Si lo sabes, voy a tu casa a México y te la chupo, es así. Si es que la sabes. Clip, vale, soy listo, amigo. Ok, pregunta. Primera pregunta, por 10.000 unidades de ki, ¿cómo se llama la raza que le enseñó a Goku la teletransportación? Yadorat o Yadoratrianos. Perfecto. Por 30.000 unidades de ki, ¿de cuánto era la gravedad aumentada del planeta de Kaiosama respecto a la de la Tierra? 10 veces. Perfecto. Pregunta número 3. Por 50.000 unidades de ki, antes de ser conquistado por el rey Vegeta, ¿cómo se llamaba el planeta Vegeta? Acá hubo un pequeño problema con la pregunta. Básicamente, Júpiter la respondió bien y yo la di por mal. La respuesta correcta era planeta Sadala. Yo dije que la respuesta correcta era planeta Plant, pero el planeta Plant es algo que no es canónico ya que no se mencionó nunca en el manga. Así que decidí dársela por buena a Júpiter ya fuera de cámaras. En el final del video, cuando le digo a Júpiter Suki, van a notar que digo 50.000 unidades menos. Bueno, justamente es porque no había contado estas, pero bueno, luego se las cuento fuera de cámaras. Cuarta pregunta, por 100.000 unidades de ki. Cuando Nappa y Vegeta estaban en la Tierra, Vegeta decide esperar un tiempo a Goku. ¿Cuánto tiempo espera? ¿Tu respuesta definitiva? ¿Seguro? Correcto, 3 horas. Por 250.000 unidades de ki, ¿de qué color era el rastreador que tenía Vegeta cuando estaba en la Tierra? ¿En el anime o en el manga? En el anime. Rojo. ¿Es tu respuesta definitiva? Sí. ¿Seguro? Sí. Ok. Correcto. Por 500.000 de unidades de ki, ¿qué tenía pensado regalarle el maestro Roshi a Goku la primera vez que se conocieron antes de darle a Nueva Voladora? Quiero que me digas qué le iba a dar y con qué. ¿Con qué? ¿Según yo? Uf. Dios. Ay, me voy a arriesgar. Un ave fénix. ¿Pero qué le quería dar? El ave fénix. El ave fénix, sí. Ok, ¿esa es tu respuesta definitiva? Pero me preguntaste con qué, ¿no? Repito la pregunta. ¿Qué tenía pensado regalarle el maestro Roshi a Goku la primera vez que se conocieron antes de darle la nube voladora? Quiero que me digas qué le iba a dar y con qué. ¿Con qué? ¿Con qué? ¡Ah, ya! No. Ah, ya, ok. A ver si estoy bien. Le iba a dar el ave fénix junto a la esfera del dragón que él tenía como collar. ¿Esa es tu respuesta definitiva? Sí. Incorrecto. Hijo de puta. A Goku entonces, lo que le iba a dar era la inmortalidad proveniente del ave fénix. ¿Puedo verificar esa afirmación? Vaya nomás a verificarlo. Yo lo verifiqué. Estas preguntas están totalmente chequeadas por mi persona. Maestro, ¿acaso no recuerda que se comió unas semillas envenenadas y se murió? Ah, es verdad. Perdimos a nuestra ave fénix. Quería que el ave fénix... Hijo de puta. Hijo de puta. Lo siento, muchacho. Lo siento. Por 750.000 unidades de ki. En tiempo de la Tierra, ¿cuánto tiempo duró el Torneo del Poder? 48 minutos. 100 tacks. ¿Esa es tu respuesta definitiva? Sí. Correcto. Hija de puta, me lo dijiste antes encima. Cuando me lo dijiste dije, la concha ya se la sabe. Octava pregunta. Por 1.000.000 de unidades de ki, ¿cuánto tiempo estuvo Goku en la habitación del tiempo la primera vez cuando fue un niño? Un mes. ¿Esa es tu respuesta definitiva? Un mes. ¡Hijo de puta! Correcto. Sí, iba a decir una semana, loco. Estas preguntas no las sacas ni un pedo. Por 2.500.000 de unidades de ki, ¿cómo se llama el Saiyajin que asesina Paragus en el planeta Vampa?
Si sirve de consuelo, ni yo lo sabía, lo tuve que buscar. Estoy lo tengo en la punta de la lengua. Ay, no, es que ese es otro tonto. Leaf. ¿Esa es tu respuesta definitiva? Sí, ya no sé otra. Incorrecto. Se llamaba... Puta, es que con doble E, ¿no? No, con B larga. Beats. Uy, sí. Décima pregunta. Por 5 millones unidades de ki, ¿cuánto tiempo curan el hambre las semillas del ermitaño? Estoy... Es una palabra monosilábica. Bueno, yo mientras voy contando tu nivel de poder... 10 días. ¿Esa es tu respuesta definitiva? Sí. ¿Seguro? Sí. ¡La concha de tu puta madre! ¡Tengo que ir a México a chuparte la pija! ¡La concha de la lora! ¿Cómo mierda sabés eso? ¿Cómo sabés eso? Amigo, gente... ¡Papiado! Amigo, no sé cómo vas a venir a México, pero me tienes que hacer ese favor. Tu nivel de poder terminó siendo de 7.140.000.